A orillas del Mediterráneo, entre Málaga y el Estrecho de Gibraltar, se encuentra Marbella, una de las ciudades turísticas más importantes de nuestro país, gracias a su clima, a sus paisajes naturales, al sol que baña sus playas de arena dorada y a partir de ahora, gracias a la celebración del ICAM Marbella, uno de los triatlones más importantes celebrados en España, que bate un récord de participación sin precedentes. 1.200 triatletas frente a los 400 de la primera edición consolidan la prueba a nivel nacional e internacional. El Hotel Fuerte Marbella se convertía en uno de los enclaves logísticos. Durante los días previos al evento, la organización celebró una multitud de actividades que hicieron disfrutar tanto a los deportistas como a sus acompañantes. Era el momento de recoger los dorsales y la bolsa de corredor. El elemento diferenciador es tratar al triatleta como un cliente. Entonces el cliente siempre tiene la razón, entender este como un elemento diferenciador y darle un valor añadido a todo su entorno, es decir, a sus familias, a sus acompañantes y hacerlo de verdad. Es decir, y por esto intentamos poner todos nuestros máximos esfuerzos económicos y recursos humanos para poder atender estas necesidades. Por la noche sacaron tiempo para disfrutar de la popular cena de la pasta, el momento clave para conseguir fuerzas necesarias para el duro reto que les quedaba por delante. El gran día amaneció tranquilo, a pesar del fuerte viento y la lluvia del día anterior, las previsiones meteorológicas parecían dar tregua. La multitud de triatletas llegados desde varios puntos de Europa inundaba la zona de un ambiente deportivo. Los 1.200 participantes se preparaban para participar en alguna de las dos modalidades propuestas por la organización. El Half ICAM, que comprendía 1,9 kilómetros de natación, 90 kilómetros de ciclismo y 21 kilómetros de carrera a pie. Y el ICAM 62, de distancia gran olímpica sin drafting, que constaba de 1,9 kilómetros de natación, 50 kilómetros en bicicleta y 10 kilómetros de carrera. A las 8 de la mañana comenzaba la aventura para los triatletas de la distancia Half. Media hora más tarde, tomaban la salida los participantes de la nueva modalidad, el ICAM 62, que debían completar la misma distancia sobre el mismo recorrido. Las condiciones que se presentaban hacían difícil que se marcaran grandes distancias por los especialistas de la modalidad, pero aún así se logró formar un grupo de cabeza donde se encontraban los principales favoritos. El primero de la distancia más larga en salir del agua fue John Unanue, que tomaba una ligera ventaja en relación a sus perseguidores. Tras superar el primer segmento, tocaba enfrentarse a la zona de transición escoltada en todo momento por la multitud de voluntarios que velaban por la seguridad de los participantes. Tras sobrepasar la zona, se disponían a afrontar el tramo en bicicleta que se presentaba este año con un nuevo diseño, que los llevaría hasta un puerto de segunda categoría, el puerto de Ojén.
Huracán estamos al 100%. Queremos que sea una fecha fija cada año en el calendario deportivo y de grandes eventos, no solo de Marbella, sino a nivel nacional y europeo, que siga creciendo como ha estado y seguir mejorando. Y ahí estará Marbella al pie del cañón con el Can. La singularidad del recorrido propició la ruptura del grupo principal. El triatleta portugués Pedro Gómez se colocaba en cabeza en el descenso del alto, viéndose beneficiado por la caída del español Joan Minguillot en la persecución. Tras el sufrimiento y desgaste que produjo el tramo de ciclismo, tocaba llegar hasta Puerto Banús para deshacerse de la bicicleta y prepararse para el reto final. El segmento de carrera a pie que discurrió por el Paseo Marítimo de Marbella comprendía un circuito muy agradable acompañado por el aire del mar y reforzado por un numeroso público que daba aliento a los triatletas en los últimos kilómetros. Los primeros en llegar a meta fueron los participantes en la distancia más corta, una prueba donde hubo color español por partida doble, en categoría masculina y femenina. Adrián Ruano, con un tiempo de 2 horas 30 minutos 23 segundos, se proclamó vencedor del ICAN 62, seguido de los hermanos Raso, Bruno y Victoriano, quienes invirtieron un tiempo de 2 horas 32 minutos 16 segundos y 2 horas 34 minutos 25 segundos, logrando la segunda y tercera plaza de la general. En mujeres, el triunfo fue para la triatleta local Sonia Vázquez, con un tiempo final de 3 horas 13 minutos 02 segundos. Segunda fue su compañera de equipo Jenny Mutfine, seguida de Julia Robertson. En la prueba reina, el atleta luso Pedro Gómez, el máximo ganador, parando el cronómetro en 4 horas 18 minutos 52 segundos, a poco más de un minuto entró el triatleta nacional Joan Minguillot. La tercera plaza fue para John Unanue, con 4 horas 20 minutos 5 segundos. La alemana Katia Kontschak se aprovechó de los problemas estomacales de la española Saleta Castro para superarle en el tramo final de la carrera a pie y ganar la prueba con un tiempo de 4 horas 17 minutos 36 segundos. Castro se tuvo que conformar con una merecida segunda plaza, con 4 horas 18 minutos 52 segundos, por delante de la escocesa Eleanor Hersing. Tras la llegada a meta, los deportistas pudieron disfrutar del recibimiento de sus familiares y amigos, así como de un merecido descanso. La entrega de premios puso el punto y final a la primera de las tres paradas del circuito ICAN 2012. Las siguientes competiciones se celebrarán en Valladolid en julio y en Mallorca en septiembre. Citas ineludibles en el calendario de cualquier triatleta. Sería el
say the end.